imparable. Diciembre 14, 2009. Dudas más, dudas menos, pero la tendencia de los parques sigue en reafirmarse, existe en mostrarse imparable. Con Grecia, España y Dubái en el centro de la atención del mundo y con los máximos dándole casa al despistado que se ha perdido gran parte de la fiesta, los selectivos mundiales aspiran a terminar en 2009 marcando historia. Esta vez las noticias no son tan malas como los últimos 10 días, ya que el gobierno del mayor de los Emiratos, el de Abu Dhabi, aceptó respaldar a su vecino y financieramente al consorcio Valworld con 10.000 millones de dólares para afrontar sus deudas. De allí, 4.100 millones de dólares serán destinados para pagar un bono mecánico de su filial inmobiliaria, aquí, que vence el día de hoy. Dicho anuncio provocará subidas generalizadas en los mercados, con excepción del índice Nikkei de la Bolsa de Tokio, que llevó la pérdida solo en el nombre. Pero eso sí, viéndose afectado por la revalorización enésima del yen. A ver, sube en cada rincón, con el FTSE 100 llevando la batuta desde las alzas y los demás acumulando subidas de más de medio punto porcentual, y otra vez con los grandes bancos liderando las ganancias gracias al Citigroup. Es que el banco estadounidense acaba de lanzar un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para devolver las ayudas públicas recibidas en el contexto del plan de rescate del sector financiero, el TARP. Así como para dar por terminado el acuerdo de pérdidas compartidas que mantenía con el Tesoro, que ampliaría capital mediante la emisión de 17.000 millones de dólares en acciones ordinarias y otros 3.500 millones de dólares en valores tangibles, incluyendo deuda. Asimismo, como parte de dicho acuerdo, el Tesoro estadounidense venderá hasta 5.000 millones de dólares de las acciones comunes de la entidad que controla actualmente mediante una oferta secundaria simultánea. También el Tesoro se ha comprometido a vender el resto de su participación en el banco de manera ordenada en los próximos 6 o 12 meses. Pues por ello, los inversores neoyorquinos parecen dispuestos a comenzar una nueva semana en verde, gracias a la decisión de Abu Dhabi y al acuerdo del Citi. En el mercado de cambios, el dólar cae frente al euro y al yen, pero se mantiene fuerte con respecto a la libra británica. Los precios del oro mantienen la senda alcista hasta los $1,125 la onza en las operaciones electrónicas, pero con el precio del barril West Texas retrocediendo hasta perder la cota de los $70. Precisamente en el sector energético destaca la evolución de los títulos de ExxonMobil, que ceden un 3% tras anunciar la compra de XTO Energy, que se dispara un 19% en una operación que implica 41 mil millones de dólares en permuta de acciones. Esta adquisición reforzará la posición de ExxonMobil en el desarrollo de fuentes no convencionales de gas natural y petróleo. Sin referencias macro, es el sector financiero quien se consolida como el máximo protagonista, con moderados descensos, pero con buenas noticias, en una jornada en la que los principales directivos de los grandes prestamistas estadounidenses se reunirán con el presidente Barack Obama. Todo apunta a que el mandatario exigirá a los banqueros que ayuden a la recuperación económica, aumentando los préstamos y controlando las abultadas compensaciones. El sector tecnológico también se sitúa en el centro del huracán bursátil, después de que Oracle haya anunciado que avancen las negociaciones con la Comisión Europea para poder llevar a cabo su plan de compra sobre Sun Microsystems. Los títulos de esta última se disparan un 10%. Los inversores también han acogido con buenos ojos la decisión de Google de lanzar el primer teléfono móvil en el que tanto el software como el hardware lucirán la propia marca de la compañía, que avanza por un 0.75% en la apertura, un poco más del doble de lo que gana su ahora archirrival Apple. Por ahora, y a pesar de lo modesto de los avances, la tendencia se muestra imparable, por lo menos antes de la fe.